Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy vamos a cambiar una brida de un Audi TT MK1 1800 180 caballos. Entonces vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es soltar la abrazadera que nos sujeta el caudalímetro. Y una vez que tengamos esto hecho, soltamos la clavija y vamos al filtro de aire. Para soltar el filtro de aire tenemos que aflojar los tres tornillos que lo sujetan al chasis. Este es el primero, que va por la parte de atrás del filtro de aire, pegado contra el mamparo de la carrocería. Los tres son tornillos de 10. El siguiente va contra la aleta y va en posición horizontal. Como podéis ver, esta operación se hace bien con una llave de codo, porque igual la carraca ahí nos queda muy justa y no nos da la opción de moverlo. Después lo quitamos con los dedos, como veis ahí, y ya estaría. Y el siguiente tornillo lo tenemos entre la caja del filtro y la caja de la batería. Una vez soltados los tornillos, lo que hacemos ya es quitar el filtro para afuera, como lo veis ahí, ya está fuera. Y tenéis que soltar también la clavija del caudalímetro, que es esta que está aquí. Ahora tendremos que aflojar las abrazaderas de los manguitos. En este caso son abrazaderas de presión, en lugar de ser abrazaderas de rosca. Yo lo estoy haciendo ahí con un alicate de picos y la verdad es que se hace muy mal. Entonces os recomiendo que para hacer esta operación compréis esto, que es un alicate especial para aflojar estas abrazaderas. Porque si lo hacéis con otro tipo de alicates, al final quedarán flojas y no cerrarán bien. De hecho, nosotros ahora las vamos a cambiar por abrazaderas normales. Y por 16 euros no merece la pena estar peleándose con un pico del oro, con alicates de este tipo, para desmontar las abrazaderas. Si lo queréis comprar, en la descripción y en el primer mensaje tendréis el enlace para comprarlo en Amazon. Después de pelearnos con las abrazaderas por culpa de no tener el alicate adecuado, y una vez que las quitamos, ahora nos toca quitar los dos tornillos de Torx que nos sujetan la brida. Para eso yo utilicé una carraca pequeña que tengo de Bosch, pero bueno, si no, una carraca grande con una alargadera o lo que sea. Son dos tornillos los que llevan de cabeza Allen. Y es quitarlos, como veis ahí ya se está aflojando uno y después aflojaremos el otro. Entonces vamos al siguiente proceso. Tenemos que quitar también el sensor de temperatura, que es ese que se ve ahí y que va sujeto en la parte de arriba de la brida con un pasador de plástico y lleva una tórica al final. La brida que compré yo no traía la tórica, con lo cual tuve que aprovechar esta que estaba bien. Entonces, bueno, hacerlo con cuidado para no perder la tórica. Pues ahora lo que nos toca es meter la brida nueva al sitio. Ahí la tenéis. Ya veis que es igual a la otra, pero nuevo. Ahí arriba es donde nos va el sensor de temperatura. Y vamos a meterla al sitio. Bueno, ahora que tenemos la brida en el sitio, lo que vamos a hacer es empezar a apretar los tornillos. Hay que llevarla bien al sitio y vamos a empezar a apretar el tornillo de la parte inferior, que es el que va, digamos, más pegado contra la parte de atrás del bloque. Ahí ya tenéis, veis, con la llave que uso de Torx, que es una punta, y ahí apretamos ese. Primero de nada abocamos ese y después abocaremos el siguiente. Ahora montamos el tornillo de la parte delantera. Lo que tenemos que tener cuidado es que hay un manguito estrecho que pasa por delante y lleva un soporte con un agujero que encaja primero en el tornillo y va por encima de la brida. Si lo metemos por detrás no nos va a hacer buen cierre la brida y perderá agua. Entonces hay que meter primero el soporte del manguito y después la brida y apretar el tornillo de Torx. Una vez que ya tenemos bien apretados los dos tornillos, pues lo que vamos a hacer es proceder a montar los manguitos y las abrazaderas en su sitio. En este caso vamos a sustituir las abrazaderas de presión que teníamos antes por unas abrazaderas convencionales de rosca de toda la vida. Entonces, bueno, una vez que acabemos de apretar ahora, pues ya vamos a ello.
Tenéis que tener cuidado a la hora de apretar, ya que estamos trabajando sobre una pieza de plástico y si la apretamos demasiado, pues nos puede romper y hacernos una faena. Entonces, apretar bien, pero lo justo. La siguiente operación es ir poniendo las abrazaderas en los manguitos. Ahí ya veis, tenemos el de la parte exterior colocado. Ahora tenemos que apretarlo. Lo que sí que tenéis que tener cuidado, porque no queremos romper ninguna de las bocas de la brida a la hora de meter el manguito y apretarlo. Entonces, con cuidado, que queden sellados bien, pero que no se rompa nada. Seguimos colocando los otros dos manguitos en las bocas correspondientes de la brida, con cuidado, como decíamos antes, y sin romper nada. Cuando ya tengamos los tres manguitos apretados y en su sitio, pues lo que hacemos es meter el sensor de temperatura también en su sitio. Una vez que tengamos todo esto hecho, lo que vamos a hacer es rellenar el vaso de expansión hasta el nivel óptimo de refrigerante y encendemos el motor como está ahora. Comprobamos que no tengamos fugas por la zona, que los electrons nos entren y que funcione todo correctamente. Recordaros que en este coche los electros entran altos, entre 100 y 103 grados. Entonces, eso, no os preocupéis si sube hasta ese rango la temperatura, porque es normal. Una vez que tengamos todo comprobado, pues lo que hacemos es ir poniendo todas las tapas que quitamos, la que va encima del bloque motor, la que va adelante y esas cosas, apretar los tornillos para que no se caigan. Y una vez que tengamos esto hecho, pues lo que tenemos que hacer es acabar de montar el filtro de aire, que vamos ahora a ello. Comentaros que yo la brida también la pedí por Amazon Prime y fueron 17,44 y la pedí de un día para el otro. Entonces, bueno, por ese precio yo creo que compensa pedirla así. La calidad es buena y bueno, si queréis pedirla, os la dejaré también en el primer mensaje y en la descripción el enlace por si queréis comprar la brida. Ahora lo que hacemos es colocar el filtro de aire en su sitio y apretando los tres tornillos que aflojamos anteriormente. Y al mismo tiempo también la brida del caudalímetro y poniendo la conexión de este. Una vez que esté el coche frío, lo que tenemos que hacer es revisar otra vez el nivel de líquido refrigerante y si este está bajo, pues corregirlo. Y si está bien, pues dejarlo y ya tendríamos el coche listo para circular. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo.